Y aquí seguimos en directo a la Sierra, en Canal Sierra de Cádiz, martes 23 de noviembre, y continuamos con nuestro programa para comentar todo lo que acontece a la Sierra de Cádiz. Y vamos a ir ahora hasta la cooperativa del campo en Villamartín con nuestro compañero Curro, que va a entrevistar en este caso a Ramón Holgado, el presidente de la cooperativa del campo. Bueno, y hace unos instantes estábamos en el hall del Ayuntamiento de Villamartín con Ernesto Rodríguez, el delegado de Cultura. Seguimos en Villamartín hoy, estamos con Ramón Holgado, presidente de la cooperativa del campo de Villamartín. Ramón, buenos días. Buenos días. Y estamos aquí hoy porque vamos a hablar del campo, del sector primario, y de cómo han venido, por decirlo de alguna forma, esta lluvia de este fin de semana, que al fin y al cabo no ha sido apenas la lluvia, ¿no? Pues sí, efectivamente, como tú bien dices, Curro, las aguas han sido totalmente insuficientes. Durante estos días, estos dos o tres días que hemos tenido de lluvia, pues solamente donde más hemos contabilizado han sido en torno de los 30 y pico litros, 32 litros, y en otros sitios, bueno, no ha llegado ni a 7, 8, 10, 11, muy, muy poco. La verdad que dependiendo de la zona, pues así ha caído. Como he dicho antes, es totalmente insuficiente, es más, incluso donde ha caído poco, puede ser incluso hasta perjudicial, y me explico, porque nos ha cogido ya con bastante superficie de trigo, de cereales sembrados, y lógicamente esto va a hacer que germine, y claro, si no viene a continuación y dentro de poco tiempo agua para que continúe esa germinación y pueda agarrarse de forma más estable en la tierra, pues la verdad que puede incluso tenemos problemas de que pueda marchitarse y secarse, porque ahora mismo está con tierra seca, húmeda, y la verdad que puede germinar ahí y tengamos problemas con la semilla, y para ahí están las cosas como para tener que sembrar dos veces. Ramón, podríamos calificar la situación casi prácticamente como de alarmante si no llueve, ¿no? Totalmente. Aunque suena fuerte, pero es que es la realidad, ¿no? Es así, la absoluta realidad. Hace ya muchísimo tiempo no llueve, llevamos dos o tres años que no llueve ni lo preciso, justamente lo justo que el secano necesita, y lógicamente esto, bueno, pues está afectando también, bueno, a los embalses, que veremos ver. Ya de por sí hay muchas restricciones en otras provincias, quizás aquí no estamos escapando todavía, pero lógicamente tenemos los pantanos que nos afectan, lo tenemos también bajo mínimo. No solamente esto va a perjudicar el secano, porque claro, no llueve para que se vayan desarrollando los cultivos y en sus ciclos correspondientes, y la verdad es que también, pues bueno, pues va a afectar en caso de que no llueva, y de forma abundante este año, para que reponga toda la falta que tenemos de acumulación de agua en esos pantanos, como no llueva suficiente para que el secano se abastezca y para que también haya sobrante para estos pantanos, pues la verdad es que los regadíos también, pues, peligran mucho, y sobre todos los riesgos de la provincia, ¿no? Hablando de los pantanos, esta mañana salió una noticia de que en Sevilla ya se ha saltado la alarma, como bien decíamos antes, de preemergencia, o sí, de presequía, perdón, de presequía era la definición exacta, de que ya está, hay los embalses de la cuenca del Guadalquivir, de todos los que hay en Sevilla, están ya en presequía. Cuando vea la barra de tu vecino rapar por las tuyas remojadas, ¿no? Por supuesto, aquí estamos también, y si no lo van a declarar, pues ya mismo. Efectivamente, tengo noticia que en la cuenca del Guadalquivir, al 80% ya de la superficie regable, pues va a tener ya restricciones drásticas, porque lógicamente, claro, y esto es el agricultor que le coge ya con un cultivo iniciado, empezado, y que ahora no pueda continuar con sus riesgos correspondientes, pues la verdad es que esto es lo que necesitaba el campo ya para que fuera una ruina total. Tenemos también que denunciar, ya que me ofrecen ustedes este micrófono para hacerlo, denunciarlo en la situación precaria que se encuentra el campo. De hecho, ya las organizaciones se están preparando para salir a manifestarse, porque es que el campo no aguanta más. Aparte de que hemos tenido unos precios que hoy día son buenos, pero que el agricultor, cuando hizo venta de sus productos, entre ellos los cereales, la verdad que lo hizo a unos precios ínfimos. Sin embargo, los inputs, ¿qué quiere decir? Lo que es el gas, la electricidad, el gasóleo, la semilla, el abono y sobre todo los nitrógenos. Eso está, en algunos casos, se está hasta triplicando el precio de coste de estos inputs. Y lógicamente, bueno, pues la verdad que el agricultor, muchos de ellos han tenido que cambiar el sistema de rotación de cultivo, porque no pueden asumir los costes que se está llevando el plantar hoy una hectárea de cereal. Ya
Ya digo que el nitrógeno, por poner un ejemplo, el año pasado que lo comprábamos en torno a los 300 euros la tonelada, este año está por encima de los 900. Y eso lógicamente es inasumible hoy día por el agricultor, para, ya digo, que estamos, bueno, pues estamos en una situación, la verdad que caótica y preocupante, porque no sabemos esto dónde va a terminar. Lo que sí es verdad que, como siempre suele ocurrir en todos los casos, la cuerda se parte por la parte siempre más endeble. En este caso, por el primer labón de la cadena, que es el agricultor. El otro día venía en los medios de comunicación hablando de una hortaliza, es el brócoli, que lo estaban pagando a 29 céntimos, creo que el kilo, y después te lo encontramos en el mercado a 2,50. ¿Quiere esto decir que el agricultor hace el esfuerzo, pone el trabajo y los beneficios se los lleva, o sobre todo los que comercializan, ¿no? Claro, así es. Y así lo podemos extrapolar, trigo, a girasol o a todo, ¿no? Y hay un tema más que también tendríamos que añadir a todo eso que tú estás comentando, Curro, es que es el riesgo que también. Es el riesgo tan importante que corre el agricultor, porque claro, nosotros echamos ahí esa semilla, compramos esos abonos, en fin, preparamos toda la tierra, y luego, bueno, pues ¿qué seguridad tenemos nosotros de cuánto vamos a coger? Porque eso, ahí está lo ¿Qué previsión tiene el agricultor de qué es lo que va a coger? Porque si le viene la cosa bien, mira, puede ser, pero ¿y si no, qué hace? Bueno, es lo que me refería antes, ¿no? Que no solamente estos costes que estamos teniendo, sino que luego, lógicamente, bueno, pues qué seguridad tenemos nosotros en qué producción vamos a coger. Pues la verdad es que eso es una, hombre, ese es un riesgo grandísimo que corre el agricultor todos los años, pero bueno, o sea, lo tenemos asumido y sabemos que es un riesgo, bueno, propio de la agricultura y del negocio que nos da. Por eso muchas veces cuando un agricultor un año escapa bien, pues resulta que es que luego salen todas las cosas a subirle los precios de los productos que necesitamos para producir y tal, y al final, pues lógicamente el año es bueno para todo el mundo menos para el agricultor. Ahí el gobierno, bueno, pues ha anunciado tantas veces, que además es un cuento, es mentira, porque eso es inasumible, no lo llevan a cabo, que es el tema de la cadena alimentaria, ¿no? Y era que en el que se recomienda por parte del gobierno que no se venda ningún producto por debajo del coste de producción. Y eso es una falacia, pues no por nada, sino porque es que es impracticable, no se puede llevar, ojalá hubiera algún método, y además no hay voluntad por parte del gobierno de que esto sea así, porque si no podría poner una comisión de precios que viera los costes reales que tiene el producto. Cualquier producto de coste de producción, y dice, señor, estos son los precios, y que nadie venda a tal. Pero claro, como el gobierno esto no lo ataja, por las razones que sea, y lógicamente, bueno, pues esto va a hacer que una vez más pues el campo tenga que salir a la calle a protestar por esta situación caótica en la que nos encontramos. Y un ejemplo que he puesto antes del brócoli, que es un ejemplo claro, si el agricultor cobra el kilo, como he dicho antes, a 29,50, no me acuerdo cuánto, euros, ojalá, céntimos, y el producto lo vende a 2,50, el agricultor evidentemente es el más perjudicado, porque pone su mano de obra, pone su gasto de, que tú has dicho, de fertilizante, de tierra, de gasoil, de todo, y así como te venga el año malo, te viene malo, pero malo, ¿no? Está clarísimo. El agricultor, te digo, corre ese riesgo, ¿no?, de tener que producir, porque tú cuando estás gastando no sabes con qué montón te vas a encontrar, no sabes que la producción, por donde va de los rendimientos que vas a tener, y lógicamente aquellos rendimientos que obtenga con los costes disparatados. Y luego, bueno, es el mercado, es el que te señala y te dice el precio que te tienen que pagar por eso. Y en la mayoría de los casos, y así llevamos muchos años, en el que estamos vendiendo los productos por debajo del coste de lo que produce, de lo que nos cuesta producirlos. Ramón, y volviendo al tema de la lluvia, ahora mismo, ¿qué cantidad hay acumulada de lluvia a día de hoy? Bueno, pues la verdad que muy poca, prácticamente casi ninguna, porque tenemos en cuenta que ahora mismo lo que es a raíz del año, cuando empieza el año agrícola, que es por de septiembre para acá, porque han caído, cayeron unos 40 tantos litros por aquí, dependiendo de la zona, y esos 40 tantos litros, con el tiempo que ha pasado, las tierras secas por abajo y la temperatura que hemos tenido arriba, pues la verdad, y los cuatro pases de matar la polilla toñaga ha salido, pues lógicamente esa humedad se ha ido totalmente al garete, ¿no? Y ahora esto que ha caído reciente, donde ya hemos practicado la siembra de cereal, y que hemos dicho que en muchos casos más valía que no hubiese caído, porque lo que va a hacer es germinar, y como no venga el agua pronto y que no tarde mucho ya en que llegue para que pueda continuar esa germinación que ya se ha iniciado, y lógicamente podemos llegar a que se nos marchite la siembra del cereal y tengamos que volver a repetir con el coste, con el consiguiente coste que tiene la semilla de trigo, que este año está por nulo, ¿no? Ramón, entonces, para que los televidentes lo entiendan bien, de aquí a fin de año,
que queda poco menos de un mes, bueno, poco más de un mes, ¿qué cantidad de agua, o enero, por ejemplo, qué cantidad de agua sería necesaria para más o menos tener una producción aceptable? Ya no vamos a decir que sea generosa, sino aceptable. Hombre, para que nos dé cierta tranquilidad a los agricultores, por lo menos tenían que caer en 350 litros, incluso 200, más o menos, siempre que caigan de forma pausada, que la tierra... Sin que haga daño. Sin que haga daño, ¿no? Que la tierra la pueda penetrar y que pueda asumir la reserva toda. Esa sería una cantidad, vamos, deseable, y que, como he dicho, que cayera de forma óptima. Esto no está previsto, pero bueno, todo es posible, ¿no? Lo que sí es verdad es que, bueno, parece ser que para el fin de semana están dando también algún cambio. Esperemos que sea y que se cumpla y que sea abundante, pero que 150 litros sería, vamos, una medida, una cantidad muy aceptable, y que lógicamente nos vendría muy bien. Y con eso, ya digo, con eso no sería suficiente, porque sería por lo menos aceptable. Simplemente necesitaríamos, para que el año agrícola se consumara bien y además hubiera algún sobrante para los pantanos, necesitaríamos en torno a los 500 litros en todo lo que es el año agrícola. Esto, lo que sí es verdad, Ramón, como tú bien sabes, esto no manda nadie en el tiempo, ¿no? Quizás, bueno, sí mande. El cambio climático está aquí, no nos creemos que sí, pero el cambio climático está aquí. Ahora tenemos también otra dana, tenemos un frío, que viene un frío polar. Si nosotros no cuidamos del entorno, si no cuidamos de lo que hay, pues vamos a tener más sequía, vamos a tener lluvias torrenciales, va a repercutir en todo, tanto en el campo como en toda la vida cotidiana. Las contradicciones de esto: en Grazalema hace poco 469 litros y aquí 40 litros. En Grazalema no, apenas hay tierra de labor, porque es más bien monte, y aquí que tierra de labor, pues 40 litros. En esto verdaderamente no manda nadie, pero es lo que hay, ¿no? Exactamente, de ahí la verdad que podemos hablar mucho, y es de lo que más hablamos entre los agricultores del tiempo, y sin embargo es donde menos podemos hacer, ¿no? Eso tenemos que conformarnos con lo que nos venga, pero la verdad es que la situación es muy preocupante, porque cada vez llueve menos, y la verdad que uno añora, pues, en aquellos años de donde se venía una semana entera que no paraba de llover de día y de noche, y eso desde cuándo no se ve. Y es que ya no, y es que lo que te cae un chaparroncito que viene media hora, o caen unos litritos, y la verdad es que así es muy difícil, y ya tiene, como digo, muy preocupante, porque un año agrícola necesita entre 400 y 500 litros. Bueno, pues Ramón, vamos a tener fe, vamos a tener esperanza, y esperemos que este fin de semana, es decir, no este fin de semana, por la semana que viene, caiga lo que el campo necesita, porque si el campo, que es la base de la pirámide de la economía, así nos puede venir bien para todos, ¿no? Efectivamente, eso es lo suyo, y todos deseamos, ¿no?, que llueve, que porque si el año es bueno para la agricultura, es bueno para todos. No, para todos los sectores, claro. Evidentemente. Pues nada, aquí desde la cooperativa del campo de Villamartín, con su presidente, con Ramón Rogado, nos despedimos. Pues ahí queda esa entrevista de nuestro compañero Curro, que ha estado, pues bueno, en la sede de la cooperativa del campo en Villamartín, con el presidente Ramón Holgado, pues hablando, pues, de diferentes temas del campo, de las últimas lluvias que han ocasionado, pues bueno, cierta alegría, cierta esperanza de nuestros cultivos en el campo. Y las perspectivas para las próximas semanas que se van a acontecer aquí en la cooperativa del campo en Villamartín. Vamos a continuar con más contenido aquí en directo a la sierra, y nos vamos a ir a... Este fin de semana se celebró el Congreso del Partido Popular en Andalucía, el Congreso Regional, y en el que intervino, pues, una de las representantes de la Sierra de Cádiz, en este caso la alcaldesa de Prado del Rey, Vanessa Bertrán. Vamos a verlo. ¿Y qué duda? ¿Qué duda cabe que la pandemia en muchos casos nos ha hecho reencontrarnos también con la naturaleza? Y en eso Andalucía tiene un patrimonio sencillamente impresionante. Y una buena muestra de ello es la ruta de los pueblos blancos de Cádiz. Y hasta ahí nos vamos a ir con la persona que tengo a mi derecha, hasta Prado del Rey, en la provincia de Cádiz, con su alcaldesa, Vanessa. Prado del Rey tiene 5.590 vecinos y se encuentra en esa ruta de poblaciones entre Arcos de la Frontera y el Bosque. A mí me gustaría preguntarle a su alcaldesa, a Vanessa,
¿Cómo afecta a una localidad como la tuya esa vuelta al turismo rural, que se ha potenciado tanto después de la pandemia? ¿Y qué medidas se pueden implantar desde el ayuntamiento para que esa inercia siga creciendo y se siga consolidando en el futuro? Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que representar a un municipio de 5.600 habitantes para mí es todo un reto diario. Estar aquí hoy representando a la provincia de Cádiz no es tan solo un reto, sino un orgullo para mí. Así que muchísimas gracias. Como bien ha dicho Ramón, mi nombre es Vanessa Beltrán Morales y soy la alcaldesa de Prado del Rey. Y muchos de los que estáis aquí, pues estaréis pensando ahora mismo en los estudios de televisión española que se encuentran en Madrid. Pero no, yo soy la alcaldesa de un pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz y me lo podéis notar por el acento tan peculiar que tenemos. Hasta hace muy poquitos años, en mi pueblo, en Prado del Rey, el principal motor era la industria de la marroquinería, pero debido a la crisis del año 2008, pues muchas de sus empresas tuvieron que cerrar y la principal fuente de riqueza de mi municipio pues fue en decadencia con el paso de los años. Hasta ahí, desde el Partido Popular, pues decidimos reinventarnos y apostar duramente por el turismo rural como yacimiento de empleo y generador económico local. En ese sentido, había que reinventarse, como ya he dicho, y lo más importante era poner en valor nuestra mayor riqueza, ¿no?, nuestra ubicación. Al encontrarse Prado del Rey enmarcado entre dos parques naturales, como es la Sierra de Grazalema y el Parque de los Arcos Locales. Pero había que adecentar sus caminos rurales, teníamos que seguir promoviendo el senderismo y el ciclismo y teníamos que seguir dotando de infraestructura en los espacios abiertos para todas las edades y así poder seguir atrayendo a ese turismo familiar y todo ello, pues, por supuesto, de manera sostenible. Debíamos, por supuesto, fomentar y publicitar nuestra gastronomía local en una estrategia que resaltara y diera a conocer la sal que se produce en nuestra famosa salina de interior de Itusi, el aceite de oliva que da nuestras tierras calizas y, por supuesto, la miel de Prado del Rey, que es la mejor del mundo. Para ello, pues debemos y seguimos fomentando las visitas a nuestras almazaras, a nuestras bodegas, que se encuentran implantadas en nuestro municipio. Igualmente, tenemos que seguir potenciando nuestra riqueza cultural y aprovechar la sinergia que genera el flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, dando a conocer certámenes tan importantes y con tanta solera como en nuestro concurso nacional de cante por Serrana, que este año hemos celebrado pues su 45 edición. Por supuesto, apoyando a artistas y asociaciones locales que promueven la música, el teatro, las danzas populares, las recreaciones históricas, el circo y tantas expresiones artísticas que debemos de seguir potenciando. Es nuestro deber apoyar y por supuesto, seguir promocionando eventos deportivos que marquen la diferencia y que sean un revulsivo tanto turístico como económico de primer nivel, como en la prueba trail, la Sierra del Bandolero, que en la última edición se han inscrito más de 1.600 participantes. Para conseguir nuestra meta, pues creemos, por supuesto, en una política paralela de formación basada en la hostelería, en turismo y en cocina, que preste un servicio de calidad a todos nuestros visitantes. En Prado del Rey contamos con más de 400 plazas hoteleras, tanto en hoteles como en casas rurales, y Sevilla y Jerez, pues, lo tenemos prácticamente a una hora, lo que nos pone en contacto con el resto del mundo a través del tren o del avión. Pero no solo era suficiente con esta estrategia, que he intentado resumir en muy poquitos minutos lo que nos han dejado, sino que además tenemos una administración gobernada por el Partido Popular en Andalucía, volcada en todo momento con el mundo rural, que es muy importante, y que pese a la pandemia del COVID, pues no ha cejado ni un momento en estar al lado de los pueblos del interior. En el mundo rural, de la mano, ya nos están cortando, esto es una locura, ¿eh? En el mundo rural somos conscientes que de la mano de Juanma Moreno ya no somos andaluces de tercera, sino que somos andaluces de primera. Las mejoras que tenemos son considerables, tanto en infraestructura, modernización y digitalización.
Y ahora sí podemos realizar un maridaje perfecto entre lo rural y lo urbano. Y todo ello, pues gracias al Gobierno del Cambio, gracias a Juanma Moreno y gracias a su equipo. Pues muchísimas gracias, Vanessa. Pues ahí hemos escuchado a la alcaldesa de Prado del Rey, Vanessa Bertrán, hablando en el Congreso del Partido Popular a nivel regional, en el que bueno, pues ha comentado diversos temas de Prado del Rey, y nos alegra que tenga esa representación la Sierra de Cádiz a este nivel, y que Vanessa Bertrán pues trabaje también para Prado del Rey, porque bueno, es otro de nuestros pueblos en los que bueno, siempre estamos pendientes de ello, y la verdad que cada vez está creciendo muchísimo, y es agradable cuando nuestros pueblos de la comarca pues crecen de esa manera. Continuamos y ahora nos vamos a ir a la Junta de Andalucía, porque el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha estado en la décima reunión de la Comisión de los Recursos Naturales del Comité, y vamos a escuchar lo que cuenta. Gracias, presidenta. Estimados colegas, señora Björnsson, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Rural de Copa Cogeca, señora Miuspies, director de la Dirección General de Agricultura. Como ponente del Comité Europeo de las Regiones en este dictamen, agradezco a todos los miembros que han contribuido intensamente con sus aportaciones a través de las enmiendas. Somos favorables a la gran mayoría de las enmiendas que los miembros han presentado, y además hemos intentado recoger a través de las enmiendas del ponente algunas de las aportaciones que nos han hecho y que sin duda mejoran el texto del proyecto del dictamen. Aunque nuestra opinión era en su mayoría favorable al contenido de las enmiendas presentadas, hemos considerado oportuno no incluir alguno de ellas, dado que consideramos que su contenido ya está presente en otros puntos del proyecto del dictamen. Aún así, me gustaría reiterar el agradecimiento a los colegas que la han presentado por su compromiso y siempre por su implicación. En el dictamen, dado los estrechos y positivos vínculos entre las zonas rurales y urbanas, recomendamos a la Comisión un enfoque territorial que busque el equilibrio equitativo rural y urbano, que incorpore mecanismos de compensación acorde con las características de las distintas zonas rurales. El modelo de cogobernanza europeo debe implicar a los actores locales y regionales esenciales para poner en marcha el pacto rural propuesto por la Comisión y que el Comité acoge favorablemente. Asimismo, los Estados miembros y las regiones deberían aplicar el enfoque de la comprobación de las repercusiones en las zonas rurales, el rural proofing, en el actual periodo de programación 2021-2027 para la PAC, también en los fondos de cohesión y en los planes nacionales de recuperación y resiliencia. Consideramos que los ámbitos estratégicos que sustentan el pacto rural deberían ser la agricultura, la movilidad, conectividad digital muy importante y las energías renovables, por su potencial para frenar la despoblación y generar oportunidades sociales y económicas ligadas siempre al pacto verde. Si queremos prevenir el éxodo de los jóvenes y paliar los efectos del envejecimiento, es urgente desarrollar una economía de servicios esenciales. Las transiciones verdes y digital solo llegarán a buen puerto si aseguran sociedades más resilientes y justas que tengan en cuenta las necesidades de todos los miembros de la comunidad rural. La visión a largo plazo debe potenciar sectores relevantes como el turismo rural sostenible, o las actividades de ocio y culturales, o la producción de energía renovable. El potencial de los sectores que acabo de exponer es indiscutible para nuestras regiones y ciudades, pero no olvidemos el papel crucial que sigue desempeñando la agricultura en zonas rurales. Por este motivo, el Comité de las Regiones pide a la Comisión que tutele el buen desarrollo de los planes estratégicos que cada Estado miembro deberá implementar con la nueva política agraria común, para asegurar que el sector primario europeo camine en la dirección que indica el Pacto Verde, la estrategia de la granja a la mesa o la estrategia de biodiversidad. La visión a largo plazo se da en el momento ideal para acelerar cambios y lograr sociedades rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas en 2040. Aún así, creemos también debemos mostrar un espíritu crítico que empuje a la mejora del documento desde el punto de vista de las regiones. Lamentamos que el refuerzo de las actuaciones de apoyo y a financiación de las zonas rurales se limiten al periodo
de programación 2028-2034. Creemos que la Comisión en su informe de 2024 debería abarcar un periodo más amplio y le instamos a complementar la financiación con la iniciativa privada y a considerar ayudas de Estado y créditos fiscales cuando sean apropiados. Asimismo, pedimos que se instaure un marco de acción sobre las zonas rurales en el marco del semestre europeo para la revisión periódica de objetivos y metas. El fin último de la visión a largo plazo es asegurar que los proyectos en las áreas rurales responden a las necesidades reales de cada territorio. Es posible que los planes nacionales de recuperación no lo cumplan. Desde el Comité Europeo de las Regiones pedimos normas de aplicación más simples para los fondos europeos, mejoras en la forma en que se combinan y un nuevo modelo de fondos múltiples que asegure la presencia de las zonas rurales en todas las políticas. Sin duda, sobre el dictamen que hoy presentamos se construirá una Europa más próspera, que integre mejor a la ciudadanía del mundo rural y ayude a los entes legislativos europeos a acercarse aún más a las necesidades de sus regiones. Pues ahí tenemos las palabras de Juanma Moreno hablando de bueno de mejorar y reforzar actividades para que no haya despoblación rural y que la gente se quede en el campo y que se gane bien la vida, pues porque creo que es más que necesario que haya población en distintos puntos de la comarca y no solo en las grandes ciudades, sino también pues en el campo y en las zonas rurales, que es lo que nos acontece a nosotros, y por eso le hemos ofrecido esta charla de Juanma Moreno en la 10ª reunión de la Comisión de Recursos Naturales del Comité para las mejoras rurales y para que tengan mejor actividad económica. Vamos a irnos ya para finalizar el directo a la sierra y nos vamos a ir hasta los diferentes puntos de la comarca para ver cómo está el tiempo en estos momentos y cómo va a estar a lo largo del día. Vamos a empezar, como vemos en sus pantallas, Grazalema, donde tenemos hoy unas bajadas considerables de temperatura, cielos despejados, aunque puede que haya ciertas nubes a lo largo del día, pero en concreto tenemos 3 grados de mínima y 11 de máxima, bastante bajada de temperatura, y para mañana se espera que nos encontremos en Grazalema a 2 de mínima, siendo mañana la localidad de la comarca con la mínima más baja, 2 grados. Hoy estamos a 3 de mínima y 11 de máxima en Grazalema. Vamos a continuar con más viajes por la comarca. En este caso nos vamos a ir hasta Ubrique. Ubrique tenemos 4 grados de mínima y 14 de máxima. Con respecto a días anteriores, no va a llover, no se prevé que llueva ni hoy ni mañana, las previsiones del tiempo del Instituto de Meteorología, pero sí que es verdad que la bajada es más que considerable y estaremos en 4 grados de mínima, 14 de máxima, y para mañana más o menos se mantendrán en 4 grados de mínima y 15 de máxima, con lo cual vuelta a los abrigos porque han venido para quedarse y parece ser que durante estos meses vamos a tener ya pues meses fríos y bueno, pues habrá que abrigarse más, que ya entramos ya en la recta final de otoño para empezar ya la Navidad y invierno y demás. De Ubrique nos vamos a ir a otro punto de la comarca, en este caso a Olvera. En Olvera tenemos 3 grados de mínima, 13 de máxima. La verdad que también va a ser bastante frío en Olvera, que junto con Grazalema van a tener las mínimas más bajas de la comarca, de la Sierra de Cádiz. Y en Olvera para mañana miércoles 24 de noviembre, también se encontrará en 3 grados de mínima y 14 de máxima, con lo cual esa es el tiempo que se va a tener Olvera, y eso sí, no se esperan chubascos, sí que es verdad que puede que haya nublado en estos dos días, pero no se esperan que haya lluvias, pero sí va a haber más frío, como estamos viendo en los sitios los que estamos visitando de nuestra comarca. Y de Olvera nos vamos a ir rápidamente hasta
Vamos a ver ahora en pantalla si está hasta Villamartín, como estamos viendo en sus pantallas. En Villamartín sí que es verdad que los cielos están más despejados que en Grazalema, Olvera y Ubrique. En Villamartín ahora mismo sí, las temperaturas están 5 grados de mínima, 16 de máxima. También va a ocupar la temperatura más alta de la comarca, con 16 grados de máxima a lo largo del día, y las 5 de mínimas, que suelen ser siempre a primera hora del día y a última hora de la noche, que es cuando más refresca y más frío suele hacer. O sea, durante el día más o menos temperaturas dentro del que cabe agradables, teniendo en cuenta ya que estamos ya finalizando el mes de noviembre y entrando ya en el mes de Navidad, en el mes de diciembre. No tenemos más imágenes, pero vamos a comentar por encima un par de lugares más de la comarca. Por ejemplo, Algodonales, que tendremos 4 grados de mínima, 14 de máxima, cielos despejados. Bornos, 5 grados de mínima y 15 de máxima, más parecido Bornos a Villamartín en cuanto a temperatura, y cielos algo nubosos. Y por último, en Algar tendremos 5 grados de mínima y 16 de máxima, también cielo algo nuboso, y nos esperan lluvias en toda la Sierra de Cádiz, ni hoy ni para mañana, y veremos ya para el fin de semana si habrá o no lluvias. Y ese ha sido el tiempo por hoy. Hemos ido, pues siempre nos gusta visitar los diferentes puntos que tenemos de la comarca, donde tenemos la señal en directo, además también de comentar otros contenidos, otras localidades de otros puntos de la Sierra de Cádiz, que bueno, que también nos gusta actualizar los datos del tiempo para que estén bien informados. Y con esto pues terminamos ya el informativo de hoy. La verdad que ha sido un directo a la sierra bastante completito, donde bueno, hemos tenido infinidad de contenido, actualidad, varias entrevistas en directo, noticias de lo que va a acontecer a nivel cultural. En definitiva, pues muchísimo contenido para todos vosotros, que como siempre, sin vosotros pues no seríamos nadie y no tendríamos sentido tener aquí un directo a la sierra en Canal Sierra de Cádiz. Con lo cual, pues les deseamos que pasen un buen día y les esperamos mañana, como siempre, aquí a partir de las 10 de la mañana en directo a la sierra en Canal Sierra de Cádiz. Que pasen un buen día.